lo que hemos encontrado exactamente en la intersección de la avenida Unión con los Cóndores es el mal estado de la vía, que se encuentra totalmente perforada, con huecos, y hay que precisar que es una intersección en la que los vehículos pasan a gran velocidad debido a la pendiente en la que se encuentra la pista. Ya nos mencionado algunos vecinos que se han originado incluso aquí accidentes, pero lo que más resalta en este punto también, Jesús, es que hay un letrero donde se lee que no se permite el traslado o prohibido el transporte de carga pesada, solo carga ligera, pero lo que vemos pasar por este punto en su gran mayoría es vehículos de carga pesada, cisternas de agua como estamos observando, tráiler, que en este punto pues generan aún mayor complicación para destruir este punto de intersección, repetimos, en la avenida Unión con la avenida Los Cóndores. Pero además encontramos varios postes, Jesús, que se encuentran ladeados, que están inclinados hacia la pista que se encuentra en este punto y apenas tienen dos cables que están justamente operando. Es decir, este poste está funcionando, sin embargo, se encuentra en mal estado. Lamentablemente, lo que nos comentan los vecinos también es que aquí, a dos cuadras, hay una institución educativa. Entonces, el transporte principal de los alumnos, de la familia, son las motos, quienes incluso han sido protagonistas de accidentes vehiculares en este punto, ¿no? La velocidad también es otro punto que se tiene que enfatizar, más aún cuando vemos que hay este tipo de pistas, de intersecciones, donde los huecos, pues, lamentablemente generan fastidio y malestar a los vecinos. También en Exitosa, Jesús, hemos hecho recorridos en varios distritos, en Chorrillos, en Villa El Salvador y ahora aquí en Pachacamac, y lo que encontramos es una constante en cuanto a los postes de luz, postes de telefonía, cableado, de internet o cable, y lo que hemos encontrado es que los postes se encuentran en un mal estado. En este caso está ladeado y lo mismo se repite en esta avenida Unión en otros dos postes adicionales. Hasta el momento nadie se ha hecho al respecto y me comentan los vecinos que es ya una situación que tiene varios años. Información en vivo para Exitosa en Lima 95.5.